Vamos. Entonces, miren. Estudiamos la ley de gravitación universal y vimos que el campo gravitacional podía calcularse con este modelo matemático. Teníamos nosotros la fuente de campo gravitacional, acá, digamos, una fuente de campo gravitacional que podía ser un Sol, por ejemplo. Este, todo en orden, verdad. Me escuchan, se ve bien la pantalla. ¿Puede alguien con micrófono confirmarme, por favor? Sí, sí todo bien. bien. Vaya, vale, y ahí disculpen, por favor, los inconvenientes de haber llegado tarde y todo lo demás. Les suplico. Vaya, vale. este, entonces tenemos nosotros ahí un planeta, un sol, digamos, una fuente de campo gravitacional. Y viene, y viene el físico y quiere calcular el campo gravitacional en este punto, precisamente, ahí, en ese punto que he marcado, ahí. ¿Cuánto vale el campo que produce este planeta en ese punto? Pues a saber, a, hay que saber, digamos, necesario saber eh, la característica másica del planeta que o del sol de la fuente de campo porque en este caso como es campo gravitacional se relaciona con su masa entonces tenemos que conocerle su masa y otro punto que hay que saber es pues justo esto el punto donde queremos calcular el, el campo digamos en este caso acá eh, decíamos queremos calcular el campo en este punto precisamente entonces, con el punto donde queremos calcular el campo, lo que se hace es que se colocaba un vector posición. Un vector posición que ubica al tal punto a partir del centro, digamos, del, de la fuente. O sea, partiendo del Sol, ubicas el punto donde quieres calcular el campo y eso matemáticamente es un vector r así, ¿verdad? Un vector posición. Entonces, ¿qué es lo que yo te estoy dando? ¿Qué es lo que vas a necesitar en tu fórmula? Vas a necesitar la cantidad de masa, la característica cantidad de masa del planeta, de la fuente y también vas a necesitar el vector posición posición de qué qué posición posición de este punto poniendo como origen a la fuente ven entonces r posición el punto donde queremos calcular el campo partiendo de la fuente esas es, digamos estas matemáticas quiero que me las comprendan bien y esas dos cosas se ocupan y la fórmula para calcular entonces el campo gravitacional, la fórmula queda de esta manera, que el campo gravitacional, un vector, va a ser igual a una constante, que en este caso era la de 6.67 por 10 a la menos 11, la constante de gravitación universal, por la masa del planeta, por la masa del planeta, ¿sí? De la fuente de campo, dividida entre la magnitud del vector posición elevada al cuadrado, la magnitud del tal vector posición de este elevada al cuadrado, ¿sí? Y hasta ahí ya tenemos la magnitud del campo, del campo. Ya tenemos la magnitud del campo, pero nos falta una cosa, multiplicado por el vector unitario. ¿Qué vector unitario? Bueno, el vector unitario que le corresponde que le corresponde a este que le corresponde al vector r, o sea, lo podemos representar así, r gorrito. Ajá. Así, ¿verdad? Entonces, R, R gorrito es el vector unitario. Digamos, el vector unitario que le corresponde. Lo quiero alinear bien para que no se. Algo así. Vaya. Entonces, ese vector. Entonces se multiplica esto, les decía, por ese vector unitario. Y además, además va signo negativo. Aquí. Ese signo menos, observen. Entonces ahí queda. Lo que puse en celeste, lo he resaltado en celeste aquí. Esto y esto, esto, eso que puse en celeste, es lo he resaltado porque todo se refiere a la dirección del vector. Se refiere a la dirección del vector. Oigan, porque lo que está en negro les decía que se refiere esta parte de aquí a la magnitud del vector, del vector campo, ¿sí? Entonces, como en este caso todos los términos son positivos, me refiero pues que la constante de gravitación universal es un valor positivo, la masa nosotros, así como la vemos en la física, así como se armó este edificio del, del complejo matemático de la física, las masas son positivas, aunque en realidad creo que son negativas. La magnitud del vector, desde luego, es magnitud. Es una cantidad positiva. Entonces, como todo este, esto es una cantidad positiva, entonces, r, fíjense, el vector posición r siempre va a apuntar hacia afuera, ¿verdad? El vector unitario r siempre va a apuntar hacia afuera. ¿Sí? Y con este signo menos que tenemos aquí, vamos a producir... De que el campo gravitacional siempre entonces, como consecuencia, el campo gravitacional siempre va a apuntar en la dirección contraria, o sea, hacia adentro, en la dirección hacia adentro. Ahí quedamos. ¿Ven? Uh -huh. Entonces, esa G, digamos, esa G, ese campo gravitacional, Resulta que siempre va a apuntar hacia adentro, y esa es la experiencia: los campos gravitacionales siempre apuntan hacia adentro, hacia el planeta. Por eso les decía, la gravedad es un fenómeno absorbente, absorbente así, abismal, porque tiende hacia el abismo. El abismo eh, es como el, el centro de gravitación más cercano que tenemos. Porque si nosotros estamos aquí en el planeta Tierra, nuestro abismo es el centro de la Tierra. Pero a su vez, la, la Tierra, digamos, para ella su abismo es el centro del Sol. Y es como su centro de gravitación. Y el Sol tiene un centro de gravitación. Este, a, hace como 10 años que, ¿sabes? que se empezó a. a a, a publicar ya de que se conocía, se había encontrado el centro de gravitación de la galaxia, y ahí por la estrella Alfa de la constelación de Escorpio, pero este, ese centro de gravitación de la galaxia es el centro físico de gravitación de la galaxia, digamos, entonces es como el abismo de la galaxia, de los cuerpos que están en la galaxia, pero eso no quiere decir que nuestro Sol, nuestro sistema solar, sea ese como su, su próximo centro. No sé si me comprenden, porque aquí se trata de órdenes, y ya vieron. Digamos, un, un cuerpo puede orbitar alrededor de la Luna, la cual a su vez orbita alrededor de la Tierra, y la Tierra orbita alrededor del Sol, y el Sol orbita alrededor de, de la galaxia, si sí, también la Tierra gira alrededor de la galaxia junto con su padre, que es el Sistema Solar. Y junto con la Luna también. Entonces, nosotros, nuestros cuerpecitos microcósmicos, giran alrededor de, del, del centro de gravitación de la galaxia. Pero el próximo orden de nosotros es el planeta, digamos. Entonces, ¿cuál es el próximo orden de giro del Sol? De seguro hay otro centro de gravitación por ahí que todavía no se conoce. Bueno, vale. estamos entonces. Hay más órdenes, hay muchos órdenes intermedios para llegar desde el sistema solar hasta la galaxia. No sé si me compré. Vale. Entonces, esta fue la historia de cómo se calcula el campo gravitacional. Sí, se tiene la fuente de campo gravitacional y entonces se es constante por carga entre. Magnitud del vector posición al cuadrado y multiplicada por el vector posición con un signo negativo siempre, eso te da la dirección del vector. ¿Sí? Vaya. Vale. Por otro lado, podríamos hacer todo esto y lo voy a hacer más rápido, oigan, no me voy a detener ya mucho. Para las cargas eléctricas, yo tengo una fuente de carga eléctrica aquí, entonces, y si quiero yo, entonces voy a conocer, digamos, el valor de Q, la carga eléctrica, ¿sí? Como en el caso anterior, conocía M, la carga máxica, y también tenía que conocer R. En este otro caso, también tendría que conocer a R, así. R vector, no dije R unitario, ¿ok? ¿Y quién sería R vector? Pues sería, sencillamente, sería esto, sería la posición del punto, la posición del punto... Oops, Vale, entonces decía, R va a ser la posición del punto donde queremos calcular al campo. Así, a medido a partir del planeta. En este caso esto sería R, ¿sí? Entonces vamos a ocupar, vamos a ocupar un vector unitario que le corresponde a ese R. Aquí, un vectorcito unitario. Sí, se va a ocupar esto. Este vectorcito unitario. Aquí. Entonces, se ocupa ese vectorcito unitario. ¿Cómo se conoce ese vectorcito unitario? Pues matemáticamente, el vector unitario r es igual a... El vector R como tal, el R grandote, dividido entre su magnitud. Recuerdan eso, ¿verdad? Si en algún momento lo quieren calcular, pueden utilizar esa fórmula. El vector unitario de R es R en sí, dividido entre su magnitud. Entonces, con esos dos ingredientes, se procede a. Se procede entonces a poner la fórmula. Y entonces. El campo gravitacional, en este caso el campo eléctrico sería, el campo eléctrico va a ser igual a la constante, que en este caso es la de 9 por 10 a la 9, por la carga, en este caso es carga eléctrica, no carga másica, la magnitud de r al cuadrado, ¿sí? Este, muy feo es el cuadrado. r cuadrado, sí, multiplicado por el vector unitario r en Ahí se queda. Aquí ya no hay un signo menos por la cuestión de que cuando hablamos de electricidad nuestra física clásica, digamos hasta ahora, la, la hasta ahora, incluso la Einsteiniana nuestra física solo sí reconoce cargas positivas y negativas. Y las cargas positivas producen campos que emanan y las cargas negativas producen campos que, este, que, que absorben. Entonces vamos a encontrar dos casos. Cuando la carga sea positiva, si la carga es positiva, entonces el campo que va a producir... Va a ser paralelo al vector R. Aquí, miren. Así. Les decía, si la carga fuera positiva, entonces el campo va a salir paralelo con el vector R. Algo así. Uh -huh. Y si la carga fuera negativa... ¿Por qué? Va, primero, cuando la carga es positiva sale paralelo al vector R. ¿Por qué razón? Porque K9 por 10 a la 9, K, voy, voy, que se me ha trabado otra vez el... Pero hoy no voy a reiniciar la máquina, no se preocupe. Ok, decía. Sí, pero tengo que reiniciar el OneNote, el OneNote, el programa este eso ya me ha pasado antes que se me que tengo que reiniciar el Windows porque se me traba. Vale. Entonces estábamos viendo el sentido del vector campo y aquí decíamos que en vez, si la carga es positiva el vector campo va a ser hacia afuera. ¿Cómo se ve esto en la fórmula? Decía yo. Bueno. Este el vector R apunta para afuera, ¿verdad? El vector R apunta para afuera porque es paralelo a su papá R, R, este otro R, ¿verdad? Entonces él apunta para afuera. Y K es una constante siempre positiva, la magnitud de R siempre es positivo. Entonces, el sentido de E va a quedar definido por el valor de Q conjugado con R, pero R siempre apunta para afuera, entonces queda que si Q es positivo, entonces el vector queda para afuera, ¿verdad? Pero si Q fuera negativo, entonces el vector quedaría para adentro, entonces ese sentido de este vector queda determinado queda determinado por el por el valor de la carga. Ahí. Entonces, podría darse también, les decía de que esta, este campo eléctrico en caso que la carga sea negativa este campo eléctrico queda dirigido hacia adentro aquí. ¿verdad? en caso que la carga sea un valor negativo como menos 15 coulomb digamos ¿Okay? así son las matemáticas digamos para el campo eléctrico uh -huh. voy a hacer un paréntesis porque a mí me gusta expresarles a ustedes mis opiniones personales también y aprovecho este tema de las cargas positivas o negativas. Pues en cierta ocasión eh, les cuento una anécdota. Yo estaba ahí en mi oficina, aquí en, ahí en la universidad, y recibí una visita inusitada, así, inesperada. Este, eh, se trataba de un supuesto estudiante de la universidad. Nunca lo había visto yo, no lo, no lo reconocía. De seguro no había llevado materias conmigo. El caso es que me visita un muchacho. Eh, llegó así, con una amabilidad. La forma en que él se expresaba me dejó un poco sospechoso, porque pues llegó así, se presentó muy normal, así, no, no echaba luz de la cabeza, nada parecido, pero este en un, sentido, en un sentido literal, pero en un sentido figurado, sí lo hacía, sí echaba luz de la cabeza, oigan, pero en un sentido figurado, pues. El caso es que él me empezó a tocar temas de la física de los que a mí me encantan, los temas filosóficos de la física, que por qué esto, que por qué aquello, que si sí es verdad eso de la materia oscura, de la energía oscura, que si sí es verdad esto, y entonces empezamos a hablar de eso. Muy 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 bien informado él al respecto. Entonces dominaba muy bien y me encantó la plática, me encantó pues no dejé de confesarle mi mayor preocupación en ese momento y mi mayor preocupación en ese momento le dije es esta que en mira de unificar así como ustedes les he hablado de unificar queremos unificar los campos gravitacionales con los campos eléctricos o sea decir una sola fórmula ya no decir dos fórmulas como aquí lo acabo de expresar. Ven ustedes, aquí he puesto dos fórmulas, la de los gravitacionales, que lleva ese negativo R, y la de los eléctricos, que no lleva ese negativo. Ven, la Q y la M podrían corresponderse, y si así fuera, pero la cosa es que el principal problema es que esta lleva este negativo y esta no necesita el negativo. ¿Por qué razón? pues porque los campos eléctricos son producidos por cargas que pueden ser positivas y negativas, mientras que los campos gravitacionales son producidos por cargas que siempre tienen el mismo signo, en este caso como se consideran positivas, hay que ponerles el signo menos a la fuerza. ¿Me entienden? Pero si en la física nosotros dijéramos las masas son negativas, entonces no le pusiéramos ese signo. Vale. Entonces en mira de unificar los dos tipos de campo, para lograr unificar los dos tipos de campos, un problema grave es el hecho de que cargas eléctricas las hay positivas y negativas, mientras que cargas másicas solo las hay negativas, digo yo. Yo así opino, esas son negativas, ¿ok? ¿Me entienden? Y entonces, como ya había tocado con él el tema del cambio de escala que ya les he explicado bastante bien a ustedes, él me dijo de una forma así, ahí ayer se dejó ver como se no se escondió, se como que se, se reveló, así se dejó ver como una persona muy sabia, porque me dijo, y me lo dijo así, ¿y por qué no cambia la escala, me Fíjense cómo se expresó él y yo que sí estoy acostumbrado a hablar con personas sabias, entonces le noté rápidamente, pues cuando él me dijo así, por la forma en que me dijo, una persona ignorante, lo que hacemos es que peleamos y decimos, no, es que el problema es que tienes que hacer esto. No, 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 tienes que hacerlo. Y necios que queremos que el otro nos acepte lo que estamos diciendo. Así hablamos los ignorantes, en cambio los sabios no. Yo he visto, por ejemplo, alguien que, que está muy avanzado en el tema de la física, una figura pública. Que participa en bastantes conferencias de física y a mí me gusta seguir es el, el su santidad el dalai lama el dalai lama el, el jefe de los tibetanos digamos entonces él él sabe mucho de física y es muy sabio y entonces él cuando participa es bien humilde en esa forma y él solo dice solo eh, ah saben como aquel que como el que dijo y si queréis recibir tal y tal verdad ¿Me entienden? Pero lo dice y si queréis recibir. Ahí les puse el máximo ejemplo ya de humildad y sabiduría. Vale, con eso ya no tengo que hablar más. Ah, pues este niño así me habló, me dijo y ¿qué tal si cambia la escala? Entonces, ah, no le dijo a un sordo. Yo me puse de inmediato a trabajar y, y entonces se vino abajo ese toda esa teoría de la materia oscura se derrumbó como un castillo de naipes. Y todas esas cosas, cuando, cuando uno hace eso de cambiar la escala para resolver este problema. ¿Me entienden? Entonces, el, en síntesis, la gravedad actúa diferente a diferentes escalas. O sea, la gravedad no se comporta igual. Esta teoría de la gravitación universal que tenemos acá, que yo he planteado acá, tengo que advertir entonces de que... Aunque todos los libros de texto la dejan como algo universal, que se cumple a cualquier escala, en realidad no es así. Ahí estamos equivocados, digamos, los exponentes, los libros de texto, cuando creemos que esta ley es eh, aplica a todas las escalas. Que si yo tengo una galaxia orbitando alrededor de otra galaxia, esta fórmula se sigue cumpliendo. Ah, ese es el punto. Sí. Ahí estamos. Y ya hay muchos físicos que lo han lo han intuido y que lo están incluso trabajando, hay estudios al respecto. Oiga. Entonces, cuando se cambia la escala, pero ya vieron ustedes que un cambio de escala es un salto enorme. Entonces, ahí es donde podemos lograr. No quiere decir que yo ya le logré resolver el problema, pero sí ya logré ver por dónde están las soluciones. Oiga, para la unificación de estos dos. Va. Tengo entonces ya dos leyes ahí, la ley de gravitación universal y tengo también la ley de... del de campo eléctrico, ¿verdad? Y ahorita voy con una tercera, porque ahora el tema es magnetismo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para calcular? Campo magnético. En la primera formulita calculábamos campo gravitacional. En la segunda calculamos es campo eléctrico y en la tercera, que no hemos hecho todavía, tenemos que calcular campo magnético. Bien, bien. Pues este niño me dijo que iba para Japón, que iba becado. Es lógico que yo no lo iba a volver a ver. Fue la única entrevista que tuvimos. Entonces él me dijo que iba becado para Japón. Entonces yo oh, yo sentí que me había visitado alguien especial. Oiga, fue un regalo que recibí del cielo, en realidad. No es primera vez que me pasa eso, no es primer hombre con el que me encuentro. Vale. Entonces vamos con esto. ¿Qué esperarían ustedes? Pues que tenemos la fuente, solo que aquí la fuente, fíjense, a la fuente en este caso Va a ser, recuerden que las fuentes de, de campo eléctrico son como, de campo magnético, perdón, son una especie de cargas. Voy. Pero cargas magnéticas serían en este caso. Esto que tengo aquí, eso que tengo ahí, fíjense, sería la fuente del campo. Recuerden que en el caso de los campos magnéticos, las entidades son las b minúsculas, las cargas, cargas, aquí ¿ve? estas, así. Entonces, esa es la fuente, ¿verdad? ¿Estamos claros? Recuerden que las, eran las masas, las cargas eléctricas, las q, y ahora tenemos es las cargas magnéticas, y que estas son vectores. Entonces, por eso la fuente ahora la puse como un vector. Luego voy a tener voy a tener también al vector posición. Y el vector posición, en este caso parte de la fuente y me ubica me ubica parte de la fuente y me ubica es al punto donde quiero calcular el campo o sea, es la misma historia que estamos. Miren, entonces me ubica este punto, que ese punto aquí es donde quiero calcular el campo. Entonces, para ello tengo que tener dos cosas, les decía. Una, la fuente. Y dos, el vector posición. Y el vector posición es S. Sí, de nuevo se va a ocupar el vector unitario, el vector unitario que le corresponde. Aquí, Entonces, ¿qué sería el vector R cachuchita? El vector unitario que le corresponde. Y que, repito, el R cachuchita se calcula dividiendo al vector R entre su magnitud. Así se calcula el vector R unitario. Y entonces, la fórmula. Esto está bien fácil, casi que no tendría que, que ponerse ¿Verdad? La fórmula sería de que el campo, el campo, en este caso el campo magnético, voy, el campo magnético va a ser igual a una constante, que en este caso para diferenciar le vamos a llamar la constante magnética, oiga, ¿sí? Y a esta otra de acá, le vamos a llamar la constante eléctrica. ¿Sí? Vamos a hacer más delgadito esto. Uh -huh. Entonces, constante y multiplicado, tiene que ir multiplicado por la carga entre R cuadrado. ¿Sí? Y aquí, Aquí, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Esta tampoco lleva signo, ¿sí? Y aquí lo que llevaría sería el vector unitario. Y como son dos vectores, miren, esto es un vector. Al multiplicarse por este escalar, resulta otro vector. Así que yo puedo decir... Esto es un vector. ¿Verdad que sí? Porque es el resultado de un escalar por un vector. Entonces, eso simplemente es un vector. Entonces, tengo que hacer aquí un producto cruz. Y ahí termina, ¿sí? Y esto esta se le llama ley de Biot-Savart. Oye, y esta es la fórmula. Esta es la fórmula. Ahí tenemos la fórmula de campo Magnético. Entonces es bien fácil deducirla, miren, por analogía, digamos, con las otras dos, más sus particularidades, que estas, como solo hay negativas, pero como nuestra física no les hemos puesto negativas, sino que las hemos tomado positivas, a las masas les metemos el signo a la fuerza, sí, estas otras, sí, las hay positivas y negativas, y esta, que tiene la particularidad, de que es vectorial la cuestión, la fuente vectorial, y entonces se trabaja con producto cruz. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la dirección? Fíjense, ¿cuál va a ser la dirección? Observen ustedes que estamos multiplicando, observen que aquí estamos multiplicando a este vector, aquí ve. A este vector con este otro uh -huh. quizás lo voy a, a copiar mejor aquí y entonces estamos en multiplicando al vector b, b minúscula, con el vector unitario. Aquí. ¿Sí? Es un producto cruz entre estos dos vectores. ¿Dónde está eso? Ah, aquí está en la fórmula. Miren. Aquí yo la fórmula la podría, si quiero, reescribir así. B es igual acá sobre... R cuadrado por B cruz R. Así. Como digamos le asociando a estos dos. ¿Verdad que sí? Yo puedo hacer eso. Entonces, eh, en ese caso, este producto cruz que yo tengo por acá... Este producto cruz que yo tengo por acá, pues sería este. Miren, es B chiquita cruz R, R unitario. B chiquita cruz R unitario. Ahí lo tenemos. Entonces, B chiquita cruz R unitario. B chiquita cruz R unitario. ¿Sí? Entonces, por eso es que el resultado es un producto cruz. ¿Qué tal si yo hago ese producto cruz? ¿Qué voy a obtener? B chiquita, cruz R unitario. Si ustedes hacen ese producto cruz, entonces, les va a dar un vectorcito así, que emerge, emerge así, con puntito, ¿verdad? Con puntito. Si sí, ahí le puse un puntito en medio, si se fijaron, ¿sí? Ahí está. Ese puntito. Ahí está el puntito. Entonces va a dar un vector que emerge de la pantalla. Entonces el vector campo emerge de la pantalla en realidad. Ahí lo puse en rojo el vector campo. Entonces, ese sería como el vector campo que emerge de la pantalla. Sí, porque es B chiquita cruz R chiquita más, eh, más un multiplicador, que es todo esto, va todo el K sobre R cuadrado. Y eso da un vector que emerge de la pantalla. Entonces, así funciona el campo magnético. Pero ¿dónde está ese vector que emerge de la pantalla? Su ubicación, digamos, de él, está ubicado, es aquí B. Aquí. Ahí está ese vectorcito. Ven. Ay, no, perdón. Sí, ahí, ahí, ahí es. Porque en ese punto R, esta R de aquí, R, esta R, era el vector posición del punto donde queríamos calcular al campo. Y ahí lo tenemos ya al campo, en esa posición R. Entonces, así estamos. Vale, ahí tenemos ya la ley de Biotzabal y podríamos aplicar. Voy a dar unos ejemplitos de aplicación, oigan. Vamos a ver cómo estamos con el tiempo porque hoy empezamos tarde. Ajá. No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita. Bien. Todo bien, ingeniero. Uh -huh. Gracias. Imagínense que tenemos nosotros, muy atentos, por favor, a lo que viene, porque ya vamos a hacer ejercicios como en el examen. Imagínense que nosotros tenemos por acá un pedacito de alambre. ¿Sí? Un pedacito de alambre que yo lo voy a dibujar así. Voy a reiniciar el OneNote. Eso sí, a cada rato lo hago. Aquí, un pedacito de alambre, así, un trocito de alambre. Uh -huh. pues, mide 3 milímetros de largo. Oigan, tomen nota ustedes. Ese trocito de alambre mide 3 milímetros de largo y está siendo impregnado por una corriente eléctrica. La corriente que lo está impregnando, digamos aquí, así. Acá. Tiene una corriente eléctrica de 10 amperios. Oiga. Entonces él mide 3 milímetros de largo y está impregnado por una corriente de 10 amperios. ¿Sí? Ese es. Luego, la pregunta sería que ese pequeño trocito de alambre produce como tiene... Él es una magnetocarga, si observan, si ustedes recuerdan, una definición de b era igual a i por l así el vector entonces él tiene una l y tiene una i así de esa manera entonces él es una magnetocarga y como resultado él es una fuente de campo magnético una fuente de campo magnético entonces quisiéramos saber cuánto es el campo magnético que él produce en esta posición, miren, caminemos cinco metros para acá, perdón, cuatro metros para acá y tres metros para arriba. Y en esa posición exacta, aquí, vamos a calcular el campo magnético que él produce. Oigan, vayan tomando nota, les dije, ¿verdad? Aquí tendríamos cuatro metros y aquí tres metros, ¿sí? Entonces... Cuánto es el campo magnético que él produce ahí, sí? Necesitaríamos el vector posición, ¿verdad? Y el vector posición, pitagóricamente, sería este, ¿va? ese vector. ¿Cuánto sería su longitud, su magnitud del vector posición? Cinco metros. Correcto. Entonces sería 5 metros la magnitud de R. O sea, esto de aquí, la magnitud de R, sería 5, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ¿qué hacemos? Fíjense, acompáñenme, por favor. Tendríamos que saber, eh, ¿se acuerdan que lo que se ocupa para la fórmula sería el valor de B? Tenemos que saber. ¿Cuánto vale B en este caso? Ah, no está tan difícil. Sería la corriente. Oh, perdón, la corriente que sería de los 10 amperios, ¿sí? Multiplicada, no voy a usar unidades, mejor, pero todo viene en ese I, digamos, los 10 amperios multiplicado por el L, la longitud, que era 3 milímetros, 3 por 10 a la menos 3, porque es milímetro, ¿verdad? 3 por 10 a la menos 3. Entonces, el resultado es que la B tendría un valor de 3, 0, punto, así dejémoslo: 0, 3 amperio. Como estos eran metros y estos eran amperios, entonces quedaría amperio metro. Y, como es, vector, este, como es vector, vamos a hacer una cosa: ocupemos la convención, como en matemáticas. El vector B chiquita iría en la dirección I, ¿les parece? En el vector unitario I. Usando la convención de matemática, aquí sería I para acá y J para acá. Entonces, si utilizamos, ah, usemos esa convención, si les parece, para irlo trabajando. Bien, vectorialmente de una vez. Entonces, aquí todo esto le voy a anteponer una I unitaria. Y ahí tengo exactamente el valor. Esta B no me gusta. El valor de B. Total, digamos que ya con eso tenemos la magnetocarga. Esta magnetocarga, aquí está. La ven. Entonces vale .03 amperiómetros I. Ese es el valor de B completito, ¿verdad? ¿Cuánto vale B? 0.03 amperiómetro I. Entonces ya tenemos la magnetocarga. Además, se necesita el vector unitario R. Y el ah, no, el vector R, perdón. El vector R es igual a 4i más 3 y todo eso, unidades, metros, porque son posición, ¿verdad? A 4i más 3j, metros, ¿sí? Bien podría meter la m a la par del 4 y del 3, como distribuirla. Pero ahí tenemos bien definidos a los vectores, ¿sí? Y pónganle que, que quisiéramos al vector unitario, pues lo podríamos calcular así, ¿ver? El R unitario sería igual a R arriba, entre su magnitud de abajo, entonces sería les quedaría así, cuatro metros y más tres tres metros j Dividido entre 5 metros, que es la magnitud del vector, ¿les parece? Va que sería 4 metros i más 3 metros j, dividido entre 5 metros, que es la magnitud del vector, como nos dijo ahí la compañera? Y entonces el vector unitario r mmm, sería igual, sería igual a, ah, nos quedaría arriba, 0. Punto, ah, no, quiero ver, quiero ver, no quedaría así, ¿verdad? Voy a traer mi teléfono. Ay, si me pueden ir ayudando, yo lo agradezco mucho. Sería 0.8 y. Ah, ahorita, 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 Espérame, gracias, eso me encanta. Y siempre le doy el premiecito al que me ayuda. Ahí me manda el correo. Va, vale, 0.8, ¿verdad? Sí. Metros y Ajá, más 0.6. Ahí con todo y unidades, ¿verdad que sí? Y eso es el vector del el vector Ven que, que no está difícil esto, solo es de seguir la fórmula. Ajá, y con eso ya tenemos. Eh, dos vectores. El vector, ¿qué, ¿qué necesitaríamos? Necesitaríamos al vector B y al vector, el, al vector unitario R y la magnitud. Esas son las tres cosas que se ocupan, si se fijan. Miren, vean bien la fórmula. Aquí está. ¿Verdad? Se ocupa el vector B, magnetocarga el vector unitario r para hacer un producto cruz y luego la magnitud del vector r que ya nos la dieron es 5 entonces quizás vamos a ocupar en esta forma lo que seguiría es podríamos hacer este producto cruz con un determinante miren hacer ese producto cruz con un determinante eso es sencillo ya nos vamos a acordar cómo se hace y la constante magnética les voy a hablar y a dar la constante magnética ahorita hoy. Ahorita les voy a hablar sobre la constante magnética. Esta, pero lo voy a hacer un poquito aparte de este ejercicio. Aquí lo voy a hacer. La constante magnética es igual a 4pi. Bueno. Así, ah, mire. La constante eléctrica para. Es, estoy usando mnemotecnia para recordar. Va, porque no me acuerdo. La constante eléctrica es 1 sobre 4 pi y la permitividad eléctrica del vacío. Aquí también es parecido. Entonces, aquí sería igual. Es. 1 sobre 4pi y aquí va la, la, la permeabilidad magnética, se llama. En vez de tener la epsilon sub 0, aquí se llama mu sub 0. Pero también tiene otra otro punto, que esa no va abajo, sino que va arriba. Aquí. Entonces está bien el 1 sobre 4pi pero la mu sub cero, esa va arriba, y entonces se pone así. Esa sería la constante magnética. ¿sí? La constante eléctrica es el recíproco de 4pi y la epsilon sub cero abajo. La constante magnética es el recíproco de 4pi y la, y la permeabilidad magnética arriba. Entonces les estoy enseñando dos cosas. Les estoy enseñando la permeabilidad magnética μ sub cero, que es la permeabilidad magnética del vacío. Permeabilidad magnética del vacío. μ sub cero. Oigan. Y siempre el recíproco de 4 pi. Entonces, me, la siguiente pregunta de ustedes tal vez sería: ¿Cuál es el valor de la permeabilidad magnética? ¿Verdad? Y pues la respuesta es de que a su vez la mu sub cero es la permeabilidad magnética del vacío es igual a 4pi por 10 a la negativo 7. ¿Sí? Las unidades eh, son newton... Ah, no, a veces no las tengo a la mano ahorita. Oigan, si ¿sí alguien las puede checar por ahí. Son Teslas por metro sobre amperios. Sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ay, si no me ha, no le he dicho que mande el correrito, ahí me lo manda. Oye. Tesla metro sobre amperio. muchas gracias, sí. Tesla metro sobre amperio. Uh -huh. Entonces, eh, la de μ sub cero, ¿verdad? Y la de KB, entonces sería el, sería lo mismo sería lo mismo también para la constante esta de aquí las unidades serían tesla metro sobre amperio también para la de arriba para la constante magnética kb esta es la metro sobre amperio y para la permeabilidad magnética eso si ustedes hacen la sustitución aquí no sé si observan lo que pasaría. Tenemos la constante magnética es igual a 4pi por 10 a la menos 7 sobre 4pi. Lo de arriba, esto de arriba es la permeabilidad magnética que le acabo de poner aquí, ¿ve? la permeabilidad magnética. Entonces, es lógico que se procede a cancelar estos dos. Y entonces resulta sencillamente de que la constante magnética es 10 a la menos 7 tesla metro sobre ampera. Entonces la constante magnética es 10 a la menos 7. ¿Se acuerdan que la constante eléctrica es 9 por 10 a la 9? Fácil. También este es 10 a la negativo 7. Así es. Entonces, regresando al problema de aquí, ya tenemos todo. Entonces, habría que hacer la sustitución. Entonces, diríamos, acá, el campo magnético. Ups, el campo magnético. va a ser igual a la constante magnética multiplicada por en el numerador iba un producto cruz, que lo vamos a dejar pendiente, y en el, en el denominador el cuadrado de la... Así. La magnitud. La magnitud de la. La magnitud de R al cuadrado, a 5 metros al cuadrado. Así. Entonces, ya podemos ir eliminando este metro con este metro y llevamos Tesla sobre Amperio Metro, no va quedando. Abajo. Tenemos Tesla arriba, Amperio Metro abajo. Así. Y. Este arriba lo que tendríamos, lo que tendríamos en ese paréntesis es el producto ahí en ese paréntesis tendríamos justo eso, el producto cruz de la magnetocarga por el vector unitario, ¿sí? Entonces, tendríamos que hacer una pausa e irnos a hacer eso, ¿sí? Realen un segundito, por favor. Perdonen. Thank <laughs> you. Vale, perdonen. Encima que llego tarde, me estoy yendo, disculpen. Vale. Entonces, ese producto cruz sería un determinante. Vamos a hacerlo ahorita. Ahorita haríamos. r unitario no se olvide sí al final da 0.018 en k hola al final ya la respuesta da 0.018 en k al producto ah el producto ya material. la re Ajá. respuesta excelente excelente ahí tenemos a dónde tenemos que llegar entonces vamos a hacer acá sí ¿no? sí gracias gracias entonces tendríamos arriba tendríamos I, J y K, eso sería el, el determinante, luego el orden va primero la B y después la R, así en ese orden, entonces la B, ¿cuál es el valor de B? Aquí tenemos los datos, es 0.03 amperiómetro I, entonces sería, aquí, ¿ves? Sería el valor de, aquí, 0.03 amperiómetros. ¿Sí? Y, y, y naturalmente lo que sigue, pues serían 0, 0, ¿ven? Entonces sería 0 y 0. Uh -huh. Sí. ¿Me entienden? ¿Va? Sería 03I más 0 J más 0K y luego abajo va el vector, el vector R minúscula. El vector unitario de R, que ese lo tenemos aquí, ¿ve? El vector unitario de R es .8 metros I más .6 metros J. Entonces él tiene componentes 0.8 metros en I más 0.6 metros en J más 0 en K. Entonces ahí están los tres vectores, los, los dos vectores, el vector B y el vector R minúscula. Y entonces hacemos el determinante. Aquí nos daría 0, ¿Sí? Porque sería 0 menos 0. Cero, ¿Sí? Entonces, 0i, miren, vieron, aquí para la i nos da 0, oh perdón, nos da 0 por 0, 0 menos 0 por 6, 0. 0 menos 0, cero, nos da 0i. Cero 0i. Y. Cero y. Uh -huh. En j nos queda así. 3 por 0, 0. Menos 0 por 8, 0. 0 también. 0J. 0J. Y solo en K, como ya nos está insinuando el compañero, ahí sería 3 por 6 menos 0 por 8, ¿verdad? Entonces solo en K habría componente. Esto daría... daría, este 0.03 por 0.6. ¿Cuánto nos dijiste que daba? cero 0. 018. 018. Y las unidades tendríamos, porque estamos multiplicando a estos dos, ¿verdad? Estos dos de acá. ¿eh? Entonces quedan Amperio metro cuadrado, ¿verdad? Sería amperio metro multiplicado por metro. ¿Así? Entonces, las unidades creo que nos quedarían amperio metro cuadrado. ¿Sí? Ah, no. Ahí tengo un error. Ay, 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 ay. Lástima que nadie me lo dijo. Aquí los metros se van con los metros y el resultado del vector unitario, el vector unitario es adimensional. ¿Verdad? Los vectores unitarios son adimensionales. ¿Sí? Estamos porque es r entre r. Ahí estos metros tenía que haber eliminado. ¿Se fijan bien? ¿Va? Estos metros se van con el metro de abajo al dividir. Y entonces aquí, aquí me fijé de que este de abajo no lleva metros y que este metro cuadrado de aquí solo me quedaría como el, el de arriba lleva amperio metro, queda amperio metro y el coso aquí, acá. Y así nos decía el compañero, ¿verdad? Entonces lo tenemos, bien, ¿sí? Ahí está, entonces, ¿qué significa? Que aquí, en esta parte, quitando, borrando todo esto, habría un pequeño vectorcito. Un pequeño vectorcito. Como dio positivo K, positivo K en la dirección positivo K. ¿Sí? Pero aplicando la regla de la mano derecha, ven, ustedes tienen al vector B para acá y tienen al vector R unitario para acá. Entonces, les daría emergente, ¿verdad? La respuesta sería emergente. Ajá. Ahí. Así. Y ese vector B es igual a cero punto cero. Ingeniero, pero ahí nos falta hacer con lo demás que nos falta la constante y el R. Ah, por el escala. A tiempo, ah. me dijo. <laughs> es cierto. Ajá. Es cierto. Gracias. Eso solo era el paréntesis que venía para acá, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces aquí tendríamos el 0.018. Amperio metros K. Así ven. 0.018 amperio metro K. Y entonces en las unidades se nos eliminaría el amperio con el amperio. ¿Sí? Y teníamos, teníamos vivo, fíjense bien en las unidades, el Tesla. Y un metro vivo aquí, ¿ves? Porque habíamos eliminado solo el cuadrado del metro, qué chivo. Entonces también se eliminaría este metro con el metro de aquí. Y lo que no queda vivo solo serían los tesla que efectivamente el campo magnético se mide en Teslas. Y yo luego en la clase de mañana yo les explicaría más con detalle lo que es el test, la unidad y otros ejercicios sobre fuerzas, oigan, so, perdón, sobre el campo magnético. Vaya, entonces hacemos esas operaciones. Ahí ya son escalares, ¿verdad? Sí. Da 7.2 por 10 a la menos 11. Muchas gracias. Ok, ya es tarde, este profesor vino tarde. Y no podemos estarnos ahí. Ese es el valor, la 7.2 por 10, a la negativo 11k. Y eso es chiquito, o es bastante. Ya les explico. A tiempo me dijo, mire, cuando iba a poner aquí. Estos son Tesla y Cabela. Ahí nos queda el campo magnético. Uh -huh. Va, entonces ahorita quería hacer unos comentarios ya para terminar. Oigan, hasta aquí termina el ejercicio, digamos la clase, pero quiero hacer unos comentarios de este mismo ejercicio, unas conclusiones, corolarios que son importantes. Me gustaría vuestra participación primero. Si ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Yo sí tengo una pregunta que... Eh... Me recuerda un gran montón a torque el hecho de que se esté haciendo un producto cruz. O sea, lo que sentiría una partícula con carga magnética en ese punto no sería tanto una fuerza, sino que sería como una rotación, o cómo sería exactamente. O sea, el resultado de haber hecho el producto cruz, que es lo que sentiría una fuerza puesta justo ahí? Perdón, una, una carga puesta justo ahí. Uh -huh. Muy bien, este. Yo, eso cuando las palabras que utilizas las encuentro bastante exactas en nuestro limitado lenguaje. Cuando dices siento que, ¿verdad? es como me da la sensación de verdad. ¿Sí? Entonces. Fíjate que ahí no, no te puedo ayudar mucho por ahorita a mí también con eso que me dices me, me da esa sensación también y te lo entiendo no lo he reflexionado ese punto que me dices y por eso no te puedo dar ahorita un, un comentario más sobre lo que tú dices pero tomo tu comentario invito a los compañeros que también lo tomen porque efectivamente para que nosotros lo reflexionemos también Oigan, porque así se siente hay gente que es una esto más apunta a torque. ¿verdad? Pero recuerda que en, la clase pasa, en las clases pasadas hemos hablado de fuerzas magnéticas y de torques magnéticos, de ambas cosas. Uh -huh. Pero siento que tu, tu inquietud, le llamaría yo más que pregunta, va a, me aporta a mí para, para ayudarme a reflexionar y ver, verlo desde ese lado, así sentirlo como un, una torsión, digamos, por el concepto matemático de las rotaciones. Uh -huh. Gracias. Bueno, este, eso que el compañero dijo, este, naturalmente que espero tu, tu correíto, eh, es, un, es una de las conclusiones quizás muy importantes que ustedes han aportado. Hoy. Me encanta a diferencia de los otros dos, que eran vectores lineales, así paralelos al vector posición, ya sea paralelos o antiparalelos, este te da una especie de torsión, rotación. Vale, entonces, otro punto es, esta fórmula, fíjense este que les voy a decir, esta fórmula babosa es para cargas puntuales o esféricas como los planetas. Pero si digamos aquí donde nosotros nos encontramos, ustedes y yo en este lugar del espacio, queremos calcular, calcular el campo gravitacional que produce el Sol, ya lo hicimos en un ejercicio, algo parecido hicimos, entonces el Sol lo podemos tomar como una masa puntual. ¿Verdad que sí? Porque está tan lejos que su diámetro resulta chico comparado contra el vector r. Entonces, ¿cómo está eso? Digamos, el sol está aquí y yo estoy calculando, estoy calculando su, su campo a una gran distancia, estoy calculando su campo a una gran distancia, lejísimos, de manera que su diámetro su diámetro resulta chiquitito si lo tiro aquí, comparado contra la distancia, contra la distancia. Entonces, como el diámetro o el radio de él, digamos, no, pero es que este podría ser el vector R, el, el diámetro del Sol, voy a ocupar este, como el diámetro del Sol es mucho menor que la distancia donde estoy calculando el campo, entonces puedo concluir de que puedo concluir de que es una carga puntual. Es puntual, así. Ah, puedo concluir de que es carga puntual y que le puedo aplicar, por lo tanto, la fórmula que yo di aquí, porque eso es para masas puntuales, oiga. ¿Sí? Como la distancia de aquí al Sol es mucho mayor que su diámetro, puedo considerarlo un puntito, como carga puntual. Otra, las esferas tienen la misma fórmula. Estas fórmulas de masas puntuales también aplican para esferas uniformes. De manera que yo, por ejemplo, si yo les digo, yo les podría dar un, ej un ejercicio aquí. Calculen el campo gravitacional de la Tierra en un punto del ecuador, sobre el ecuador. Lo pueden hacer, oigan, después de la clase lo hacen, es súper sencillo. Ponen la masa de la Tierra, la G universal, en R van a poner el radio de la Tierra, porque están calculando, digamos, lo que estarían haciendo es poniendo el, la Tierra y estarían calculando el campo justo en la superficie de la Tierra. La distancia la van a medir desde el centro de la Tierra hasta el, un punto del ecuador. Lo que ocuparían es el radio de la Tierra, que es como de 6.4 por 10 a las 6 metros. Entonces, ahí el diámetro del cuerpo no es despreciable comparado con la distancia. Fíjense ahí, el diámetro es incluso mayor que la distancia que están ocupando el diámetro del cuerpo, que es esto, es mayor que la distancia R que están ocupando. Entonces, en este caso, ya no aplicaría la fórmula de masas puntuales, porque ahí sí ya no, ya el R no es mucho mayor que el diámetro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la van a poder aplicar? Es que la respuesta les tiene que dar algo alrededor de 9.8, porque esa es la gravedad en el ecuador. ¿verdad? Entonces, ¿Por qué aplica la fórmula? Porque estas fórmulas, además de aplicarse a cargas puntuales, se aplican a cargas esféricas uniformes, como el caso de la Tierra. Uniformes de que la masa está uniformemente distribuida al alrededor del cuerpo, no está como más, más pesada, más cabezona de un lado. No. Ven. Entonces, aplican para masas puntuales y para masas esféricas uniformes. Las tres fórmulas, digamos. Oh, lo último, la última creo que ya no aplica porque eh, magnetocargas esféricas, quizás no mucho. Esta fórmula es para cargas puntuales o para cargas esféricas uniformemente distribuidas. Y la última, entonces, esta fórmula de Biot-Sabart sería. Para cargas magnéticas puntuales. Esta de aquí, lo de esférica aquí, creo que no, ya no aplica hoy. Pero sería para cargas magnéticas puntuales. Entonces, en mi ejemplo que ocupé, fíjense, 3 milímetros. Ay, tres milímetros comparados contra cinco metros. Observa, tres milímetros es el tamaño de la magnetocarga. Lo comparo contra cinco metros. Ven, el tamaño de la magnetocarga es mucho menor que el valor de R. Aquí contra quién me diría? Como estas no son esferas sería el tamaño de la magnetocarga, los 3 milímetros, contra la distancia donde la estoy calculando. Entonces, sí lo pude considerar una magnetocarga puntual. Ven, eso no se lo dije al principio, pero porque yo lo reservé para este momento. Entonces, apliqué esa fórmula. Ahora, miren, ¿qué tal si yo les pidiera entonces... Algo como esto. Tengo un conductor recto. Mejor así. Tengo, digamos, un alambre. Un alambre acá. Un alambre de dos metros de largo, digamos, dos metros. Y que transporta una corriente en este sentido, digamos, así, de 10 amperios. ¿Sí? Entonces, lo que importa es los dos metros. Y yo les pido el campo eléctrico. Y yo les pido el campo eléctrico en un punto. Desde el centro del alambre a un metro. A un metro del centro del alambre. Yo les pido perdón el campo magnético. El campo magnético aquí, en un punto ubicado a un metro del centro del alambre. Fíjense este otro ejercicio, anótenlo por ahí. ¿vale? Tengo un conductor recto de dos metros de largo. Un conductor recto de dos metros de largo. Y quiero el campo magnético en un punto a un metro perpendicularmente desde el centro de la lámpara. ¿Sí? Entonces, ahí ya no me podrían aplicar ustedes la fórmula que hemos visto de biot savart porque esa ya no es una carga, una carga magnética puntual. Ahí tendríamos que hacer una integral. ¿Sí? tendríamos que hacer un integral y quizás lo que se podría hacer es que reescribir la fórmula en términos de integral así me comprende vale bueno, esos serían los comentarios que les quería hacer. Creo que solo eso era. Entonces, pretendo que mañana nos volvamos a reunir. Oigan. Eh, ay, disculpen que hoy les llegué un poco tarde. Este mmm, Mañana. Y, y seguimos trabajando con estas cositas. Sin embargo, hoy publico material ya de esto de ahora, así como hice ayer y anteayer. Hoy, hoy les pongo ya material de Biot -Savar, así con clase interactiva, como suelo ponerles. Estamos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún algo?